Y pues sí, pues digamos. Sí, cuando recién vino yo hablé bien serio con ella porque vi que me tiraba la onda o así. O sea, de que, o sea, de que la Casey le tiraba la onda a usted. Ajá, cuando no me vino yo veía que ella se iba a así y bien servicial, así que, hilo, ya comiste. Cuando yo estaba comiendo, de repente me llevaba un fresquito. Es lo que hay. Me llevaba un fresquito así, ¿verdad? Ya, pues dije yo, esta bicha me tira la onda, ¿verdad? Entonces, hablé yo con ella, ¿verdad? Hablé yo con ella y este... ¡Nipe! Vaya, hablé con ella. Ajá, habló con ella. No sé si te acordás una vez que fuimos a Taco, que hicimos un en vivo en Taco, ahí que empezabas a... ¿Y cuando hemos ido a Taco y hemos hecho en vivo? Y yo le compré a ella, ¿sí? ¡Ay, sí! Cuando me compré el gancho. Le compré un ganchito. Ajá. Le gustó, ajá, le gustó. Te compré un ganchito. ¿Y usted qué le ha comprado, sapo? La voy a ir a voltear a ver. Ah, ¿no? ¿Quién le está diciendo qué barato soy? Sí. Ay, vaya. Le regalé el gancho y le gustó. Y yo andaba yo bien enamorado de ella. Bien, así, cayendo bien bajo. Usted anda, güey, cayendo bien bajo. O sea, cayendo bajo yo, pues, en el amor, pues. ¿Qué sí? Ah, usted. O sea, no voy a decir que andaba cayendo bajo, o sea, cayendo gancho. O sea, me había enamorado, pues, de ella. Usted estaba bien enamorado de la Kay. Cuando de repente yo veía que el sapo me la llevaba en la moto. El sapo se la llevaba en la moto. Es que bien dice sapo. Que mira, bien dice que nadie sabe para quién trabajaba. Sí. Aquí comprándole todo. No, pero como imagina, pero y mira, yo también me acuerdo una vez que vos le compraste ropa interior. Imagínate vos comprándole y el sapo quitándosela. Vaya, pero vaya, yo veía la cosa seria, que conmigo era la cosa. Ajá, vos estabas seguro que con vos era. Y yo caí redondito, yo le empezaba a comprar cositas, peluches. Sí, ahí tiene unos peluches en el cuarto, vos se los diste, pues. Yo le di como 4 peluches, le compré yo. Juela, que... Uno así, mira, bien grande. Ay, que está ahí, ajá. En el cuarto, juela. Para 14 de febrero, hija, yo me fui de bolsa. Con ella. Hey, le compré un buchón así, le costó como 175. Ah, un buchón así, mira, lo traía yo que viene de bruto. Por razón, pero ya lo echó a la basura, fíjate. ¿Ah? Lo echó a la basura. Sí. Es que se marchitaron, Hilo. Por eso. No, pero yo me acuerdo que. Y le costó. Vez, me acuerdo que una vez este viejo le regaló a Yancy, le regaló para el 14 de febrero. Viejo. Un gran buchón. Joven. Y ella, pues sí lo recibió así, con qué cariño. Ajá, con cariño, y yo sí. Vi que allá se le secaron y ella le hizo como un adornito así, allá en la casa lo tiene, allá en San Salvador. Cierto. Vaya. O sea, si te secaron, ¿por qué no las conservaste? Porque para ella bien? Tiene creatividad y yo soy bruta. bueno, ahí no. No tiene que ver nada con ser bruto, es saber apreciar eso, valorar los regalos que te dan, porque a veces no importa el valor de las cosas, sino que la persona que también se lo da. ¿Quién te lo da a veces? Y también con qué cariño te lo da. Yo más creo que yo se lo regalé el 14 de febrero, como a las 7 de la noche. Yo creo que como a las 11 de la noche lo fue a dar al sapo. Y el sapo se lo dio a la novia. ¿Sabe qué hacía yo antes? ¿Qué hacía usted? Cuando me daban una rosa. ¿Qué hacía? La metía en un libro cuando se secaba. Sí, eso sí. Y de repente yo tenía un poema por allí. Yo tenía un cuaderno donde cuando me regalaba una flor o algo, siempre la metía ahí y ahí tenía todo. Toda seca, algo. Bien bonito se miraba. ¿Sabe algo? Ajá. Cuando yo todavía estaba estudiando bachillerato, uh-huh, y fue el día de la amistad, parece, y todos, uh-huh, dijeron: vaya, que consideren su amigo, tráiganle un regalo hecho por ustedes. Ajá. ¿Usted a todos le llevó? No, a mí me llevaron. Y todas esas cositas que me llevaron, ahí las tengo todavía. No aquí, pero sí las tengo allá en la casa guardadas. Todavía. ¿Eso fue hace cuántos años? Mire, cama, yo le voy a decir algo que me pasó. Dos, para. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 meses, o sea, un año. Ah, paja, ya tiene más de 20 y algo años. Mire, cama, le voy a contar mi historia de una vez de eso, el 14 de febrero. Mire, una vez yo... Agarren arroz en leche, está riquísimo. Sí, ayer quedó bien rico. Yo dije, voy a agarrar eso, pero por no dejar de trabajar, no lo voy a coger. ¿Qué desde ayer, Emma? Ayer. Cuatro pasadas me tomé ayer. Yo también ayer. Me dicen, sí, estaba rico. Ya sentí que venía las 4 pasadas de arroz en leche. Mire, cama, una vez a mí... Bueno, a mí me gustaba jugar eso. ¿Qué cosa le gustaba jugar? De lo de... Lo, de eso, de lo
quedó amigo secreto. Y mire, una vez, bueno, yo le decía, mami, me toca a tal persona, le decía a mi mami. Iba a creer de qué. Esa vez, bueno, mi mami andaba comprando el regalo para dárselo. Creo que era como en segundo grado que yo estaba. Y mire, y bueno, yo bien contenta con el regalo que yo le iba a dar a la persona que me había tocado. Y mire, y abrimoslo cuando ya nos dimos a todos. Abrimos los regalos, nos dijo la profesora, abran ya los regalos a ver qué le sale. Y mire, a mí me va saliendo un juguete que daban los que iban a regalar juguetes ahí a San Isidro. Uh-huh. Y usado, apilado. No. Y mire, yo me quedé así. Y amigo secreto. Y yo ya tenía de esos juguetes porque me habían regalado. Y yo le dije a la señor, me salió esto, le dije yo, y me dijo, ¿y por qué? Y ya me dijo, le dijo al bicho que me había salido a mí, al niño que me había salido, que le había salido yo, porque le trajo eso a la Wendy, que no sé qué, porque mire, a mí, mi mami va de comprarme. Ajá, y, ¿qué y, pasa y, eso? Ahora a mami no le gustaba que yo jugara porque me decía. ¿Por qué cree que cuando jugamos Amigos Secretos aquí ponemos un límite de dinero? Porque hay mucha gente que se quiere pasar de viva. Sí. Porque vaya, uno compra lo que tiene que comprar, algo que valga la pena, y venís a recibir cositas que... No, pues no va. Es como una vez ahorrando para comprar un peluche y dar algo bonito, hay una taza con chocolate y me salen con un volado como un coco con una que traen rosas. Son como unos cocos y traen rosas con agua adentro y no, lo para que se me cayera y me quebrara. Ah, es que el dog una vez jugando Amigo Secreto, de los que él también juega, ¿vale? Se metía el Gordomelo, aunque no era el canal, se metía el dog también. Y el dog parece que le toqué yo para que me diera a mí. Y el dog le hizo el encargo a Mickey para que me comprara el regalo. Y pum, chica. Yo no sé, ¿está rico? ¿Le hicieron ahora? No, ella ayer, pero sí está bien rico. Sí, está rico. Yo ayer, ayer estaba rico, pero está mejor porque está más conservadito. Entonces, gracias, baby. Entonces, Mickey compró la camisa una vez del dog que me iba a dar regalo a mí, va, pero el dog se lo había encargado a él. Ajá. Y viene con una camisa polo, parece que era. ¿Polo era? ¿Una polo? Polo. Y me la entrega, bueno, me la entrega el dog, va, y le dijo al dog, va, yo a Mickey la encargué, y yo no le creía que valiera tanto, va, porque supuestamente el regalo era como de $50, parece, algo así. Y yo dije, no creo que una camisa valga esto. Y después voy viendo el precio, $70 valía. O 70 y algo. Y bien sencilla la camisa. Muy bien. O sea, no sencilla, pero... Se miraba como desteñida. Ajá. Así, un color bien y ahí bien. La tengo todavía yo. La uso de vez en cuando porque sí es buena calidad, es buena marca. Y la cosa, no le creía a Mickey, no le creía nada, porque conocíamos a Mickey, va. Pero lo bueno fue... Gracias. ¿Sabe qué fue lo bueno? Que al doc, la persona que le tocaba que le diera a él, no vino. Se quedó sin regalo. Imagínese eso usted. Sí, eso sí duele porque el doc no recibió nada. Sí, cae mal porque a veces uno anda buscando dar lo mejor y que a veces a uno le salgan con una cosa. Uh-huh. Uno se queda así como... Porque cuando ya jugaba ya de grande, amigo así secreto, mi... Con las bichas que yo, con las bichas cuando jugábamos, nos dábamos cosas bien bonitas. Y eso a mí sí me gustaba. Sí, pues sí. Por eso ahí la gente pone límite para... Pues sí, cuando va a jugar mejor pone un precio porque... Ahí se lleva un regalo de $5 y otro lleva de 10, no tiene eso. Ajá. Pero vámonos a lo más, imagínate alguien compra algo que valga $50, $60 y alguien te regala algo de $10 o una taza con unos dulcitos, no. Eso me pasaba a mí en la escuela cuando decían que iban a jugar Amigos Secretos, ponían que iban a dar regalos de $5 y yo iba y con gran peluche, chocolates, de todo. Gran peluche de $5. Y así, pero mire, y cuando yo me tocaba que me dieran el regalo una soda con un chico de esa coca, ¿cómo se llama? Pepsi-Cola. Ay, Dios. Pollo, me compró un relojito bien bonito. Todavía lo ando, aquí lo ando. ¿Qué, cuántos años hace? Como 3, 4 años. Era buen reloj. Y la chicle me dio uno en esa misma época. Cuando llegué a la casa ya no servía. Ah. Y no es broma, sí. Ah, pues, se nota la calidad. Mira, ya anda. Y solo en la bona lo ando porque me da daño ponérmelo en la mano. Pero, yo quiero saber... ¿Qué estamos haciendo hoy? O sea que no has chambreado todavía. No has chambreado. No.
Ay, no, niña, qué. Bien aburrido. Bueno, yo iba a hablar de un baby shower. Ahora. Baby shower. Baby shower de hermano. ¿Qué sí será que sapito ya? Dijo de que qué. ¿Será que? Ah, de verdad. O sea que pase libre. No hay problema, papá. Ahí dice, mire, y dijo. Ay, yo ni la volteo a ver, dice, ahora sí está ahí hablando. Ah. Y ahora dice que sin preocupaciones. Sí, ahora estaba enojado, ah, pues. Soy estrella, ¿verdad? Paula. Sí, de sí, con la inyección soy estrella. Ahí lo tenés, pues. Ah, bueno, tenés, pues. No, pero me lo voy a poner. Cama, y no, pero estaba contando Gilo la triste historia, pues. Que él le compró de todo y aquel jolo a traer, vino. Solo a... Ah, el sí. No te la creas, cuando yo anduve con ella, ella tenía una niña. Papel sapo del estéreo. Sí, sapo, será que. Ya, porque no, me mate la chiclín, la de allá arriba, la Casey, y ya, nada de nada, papá. Ya no cuadra. No, pero que allá arriba califica más que todas. Ajá, por pues sí. Oye, Casey. Es que ella es la oficial. Pues sí. Él, para él, Casey, porque. Es que pues, sí, ella es la oficial. Ella, es que se refiere a la norma. Sí, no, no. Ah, no. Ya puede que otra cosa le diga. Quería meter cizaña el desgraciado, más no sabe que a él le está fregando. No, 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 hay que acá, esto no. Pero va trae los zapatos. Entonces, Wendy, no ha dicho nada y nada. Nada, no, no dijo que era lo que estaba pasando. Qué rico está el arroz en leche, dos pasadas. Y esto que dije yo, la regaste conmigo, Katy. Yo dije que ahora primero iba a empezar a comer mucho menos, porque ahora es primero. Bueno, ajá. Y dije yo, ahora comenzando mes, voy a empezar a comer menos. ¿Qué dijo? Ahora me olvidó. Ahora hasta el otro mes. Concha, seguramente. Lo que pasa es que ni come el pico, pues, está ahí cuando. Ajá. Y como sabe que la mexicana es el primero que le va a dar, ahí está. Yo es que no. Va, entonces no ha dicho nada todavía. No, no, no. Va, entonces en el otro video les voy a contar de qué se trata, pero.